Así es, muy buenos días otra vez. Preocupante, porque se han identificado además con este grupo bastante conocido y sanguinario como es el Tren de Aragua. Pero adicional a lo que dice nuestra nota, hay que añadir algo más y que obviamente preocupa muchísimo a la comuna de Independencia, y es que no solamente el alcalde, sino también varios de los supervisores y personal encargado de estos operativos ya ha recibido amenazas de este tipo e incluso le han enviado fotografías de su vivienda. El mensaje es clarísimo: oye, no te metas conmigo porque sabemos dónde vives. Alcalde, más que preocupante esta situación. Buenos días, amigo, buenos días, Perú. Sí, es muy preocupante que ahora que están amenazando a las autoridades, ¿no? Tanto al alcalde de Independencia, y no esperemos que también amenacen a otros alcaldes. No esperemos que pase un incidente con el alcalde, mate a un alcalde para que sigan tomar cartas en el asunto. ¿Hace cuánto recibió usted esta amenaza? El día de ayer, justo venía acá un evento de inauguración del centro de monitoreo, conjuntamente con el ministro de Interior y los generales, y un par de horas antes me llega este mensaje preocupante, amenazándome, ¿no? Amenazándome que saben dónde vivo, que saben quién son mi familia, que ya lo tienen identificado, que ya no baje la zona del bulevar de Independencia, que deje de molestar a los negocios informales. El hecho de que ya esta gente tenga su número personal ya preocupa, ¿no? Demasiado, demasiado preocupa. Como le digo, constantemente, a veces yo estoy cambiando de número telefónico, pero los cambios más que todo por construcción civil, ¿no? Pero ahora ya son por los venezolanos. No es posible que estos malos elementos vengan acá a nuestro país, a nuestro distrito, no a trabajar, sino a delinquir, y eso no lo podemos permitir. Ahora, alcalde, en esta zona que precisamente tenemos aquí en el fondo, se han realizado varios operativos. ¿Cuántos de estos hoteles clandestinos, con esta mafia? Cuéntenos un poco de la real situación. En la semana hemos cerrado más de 6 establecimientos que más que todo son actos de prostitución clandestinos que trabajan en cuartos con puertas cerradas, ¿no? Hoteles que también que se presta a ellos. Y porque como estamos yendo con el pie en alto y limpiando el distrito, ¿no?, recibo estas amenazas que no deben permitir. Por eso le pido al presidente que tome cartas en el asunto, presidente. No esperemos que mi persona sea afectada para que así tomar cartas en el asunto. Las puertas abiertas para todos los extranjeros que van a trabajar, pero vengan a trabajar. Hay muchos extranjeros que sí, vienen a trabajar, pero no a delinquir ni aprovecharse más que todo de nosotros, que somos autoridades que venimos a trabajar por bien en su distrito, ¿no? Ahora, hay que decirlo, el alcalde ha preferido dirigirse directamente al presidente de la República porque él ya le hizo conocer de esta situación al ministro del Interior, y la respuesta simplemente ha sido el silencio, alcalde. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Me ha convocado con el coronel, que va a tomar cartas en el asunto, me ha pedido los datos, ¿no?, como caso del número telefónico, en la cual el número telefónico es de Venezuela, no es un número peruano. ¿El propio ministro qué le respondió cuando usted le contó de todo esto? Me respondió que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Le encargó al general Tiburcio, ¿no?, y tenemos un uso, le encargó al comandante acá de la Comisión de Independencia que tome cartas en el asunto, ¿no? ¿Usted tiene ahorita seguridad que le está brindando la policía, no? No, para nada. Para nada, no está brindando ningún tipo de seguridad. A su familia menos, ¿no? Menos todavía, Ismael, ¿no? Más preocupante es que, como todo vecino, como toda persona, es a la familia. Uno se expone a todo, ¿no? Es por eso que a veces uno como autoridad se expone, pero la familia más que todo, los niños más que todo, que pueden ser afectados dentro de ello. Sí, claro, las escuchamos. Adelante ustedes. Sí, Ismael, ¿qué fue lo que ha incomodado a esta mafia, a esta organización? ¿Qué acciones de control ha estado tomando la municipalidad con estos hostales? ¿Qué estaba pasando al interior de esos hostales que finalmente hizo que se tomaran cartas en el asunto, ¿no? Que hemos tomado es un poco más la protección de nuestro personal, tener mucho cuidado dentro de ello, pero eso no me va, digamos, a prohibir a seguir haciendo los operativos. Nosotros vamos a seguir con los operativos, con el pie en alto, y a cerrar esos establecimientos que no tienen licencia de funcionamiento, que no tienen defensa civil, que la prostitución está prohibida dentro de ellos. Y también invoco a los vecinos, al vecino que alquile ese local. Antes de alquilar el local, debe saber a quién está alquilando y qué tipo de negocio va a comenzar, digamos, a implementar, y si tiene la licencia de funcionamiento o no lo tiene. Tenga mucho cuidado, vecino, de alquilar, digamos, sus locales, ¿no?, a esas personas que más que todo vienen acá a amenazar y delinquir dentro de nuestro territorio. Estamos hablando de una mafia de proxenetas.
Así es una mafia muy grande, ¿no? Yo mucho recuerdo de cuando el alcalde de San Martín pedía que salga el ejército, hicieron en San Martín su operativo, limpiaron momentáneamente San Martín, pero todo este mal elemento de prostitución llegó a Independencia, ¿no? Porque justo ese sábado, camino por mi distrito y en el parque número uno, no te miento, más de 100 prostitutas en todo el parque, ¿no? Y eso, digamos, los vecinos se quejan. Ahora, también, ¿no? Alcalde. Sí, bien, bueno, entonces vamos, sí. Sí, se ha logrado la captura, sí, se ha logrado la captura de alguno de los proxenetas, porque, vamos, lo que hemos visto en los últimos operativos es la detención de personas que a las 48 horas regresan a la calle. Por el momento no se ha logrado la captura de esos personetas, como dicen, 48 horas ellos salen, pero lamentablemente es una tierra de nadie ahí, ¿no? Porque bala, mayormente si tú caminas, digamos, eso de las 10 de la noche, te sientes en Venezuela, porque la gran parte son venezolanos, los jaladores y todo lo demás, y los proxenetas que siempre están a la orden del día, ¿no? Bien, Ismael, te agradecemos mucho por la información y esperemos que el alcalde Pando esté recibiendo todo el apoyo por parte del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, él y su familia, ¿no? Estos operativos tienen que continuar porque son importantes. Ya hemos visto de qué son capaces estas mafias de proxenetas. Ya hemos visto cómo muchas de las muchachas lamentablemente son atacadas y en algunos casos hasta asesinadas, ¿no? A manos de estos delincuentes, así que esperemos pues que no tengamos que seguir viendo cómo corre la sangre a manos de estos extorsionadores, de estos delincuentes. No, ojalá que no. Gracias, Ismael, por la información, gracias también al alcalde por su testimonio esta mañana.